Estamos en pleno agosto, Sanlúcar hierve por todos los rincones y una sanluqueña de pro, una chica joven, una gran cantadora ya, que triunfa por donde quiera que pisa, es nada más y nada menos que María Mezcle, que se nos fue para Madrid, que está triunfando fuera de nuestra localidad, y para mí es una gran satisfacción pues
por la amistad que tenemos, pues tenerla aquí porque acaba de bajar y está haciendo cositas y me gustaría que ella se explicara cómo le va su vida artística en Madrid, ¿no? Muy buena, Pepe. Para mí también es un honor tenerte como amigo y como paisano. En Madrid, si Dios quiere, en octubre, hará 4 años que me fui. 3 años. Y la verdad que bueno, que bien, ¿no? Pasito a pasito pues hemos ido consiguiendo hacer trabajo cada vez más interesante y bueno, entrar a formar parte como cantadora invitada, por ejemplo, del Ballet Nacional de España. He pisado el Teatro Español, el Teatro Fernán Gómez, la sala emblemática El Candela, la sala Clamores, ¿no? Y bueno, la verdad que me siento muy bien allí, ya la siento también como mi casa, ¿no? Y bueno, por otro lado, echando mucho de menos esto, cada vez más. Eso sí que lo tengo que reconocer, cada vez que vengo me cuesta más trabajo irme. Pero bien, Pepe, porque al fin y al cabo yo creo que lo más importante en el camino de nuestra vida es llegar a sentir que te realizas, que vas cumpliendo sueños y que tu meta la vas alcanzando, ¿no? Entonces yo creo que poquito a poco voy consiguiendo lo que yo soñaba, ¿no? Que me iba a decir hace 3 años cuando yo emprendí ese viaje que el Ballet Nacional de España iba a querer contar conmigo o que artistas como Manuel Liñán pues iban a pensar en mí, ¿no? Para sus coreografías. Entonces, la verdad que muy contenta, ¿no? Bueno, pues mis queridos amigos, como estáis viendo, tenemos de fondo nada más y nada menos que una exposición de este hombre polivalente, muy polifacético, es un hombre vanguardista en todo, ¿no? Que ha tenido bien de exponer aquí en Tartanero número 4, en la Galería de Arte, que lleva también pues, su directora Rosa Vallecillo. Pues es una gran satisfacción para mí, para el mundo del arte, de que dos artistas, tú en el cante y Paco en el tema de la pintura, salgan a relucir en este reportaje, porque además de ser artista, pues siempre nos une muchísimos actos, tanto contigo, con Paco, en todo lo que tú estás viendo, te has fijado, te has quedado con algún cuadro que te haya dicho, esto me ha tocado a mí. Yo creo que para comenzar, estando en pleno centro de Sanlúcar, este es un sitio que hay que valorar y que hay que admirar, y la labor que hace Rosa con esta asociación, en donde se puedan recoger los testigos, ¿no?, de las personas que quieren mostrar algo suyo, ¿no? Creo que es un lugar muy bonito, me ha sorprendido. Creo que, bueno, y de Paco que se pueda decir, si es que todo lo que hace está rebosando de arte, ¿no? Desde peinar una cabeza hasta pintar un cuadro, hacer una poesía o ponerse una bufanda. Todo lo que hace está rebosando de arte y me parece una obra totalmente original. Y bueno, yo creo que puede ser incluso algo histórico, ¿no? Además estamos en el Rincón de las Lolas, como bien nos ha explicado antes Rosa, y me parece una auténtica maravilla. Me recuerda incluso los rasgos un poco a la obra de Julio Romero de Torres, ¿no? Los rasgos de esas mujeres de la tierra, ¿no? Del campo, pero que al mismo tiempo transmitían ese duende, ¿no? Ese espíritu flamenco. Bueno, pues lógicamente tenemos que agradecerle a Rosa Vallecillo por darnos este lugar, maravilloso lugar, este rincón de arte sanluqueño, para hacerte esta entrevista, claro, sí. Esta entrevista, ¿no? Que creo que bajo mi punto de vista
la producción, los que están metidos dentro de ellos, casi yo creo que está asegurado el éxito, ¿no? Más la capacidad que tú tienes artística, cuéntanos cómo va el tema de tu disco. Bueno, que creo que lo del disco, Pepe, pues son palabras mayores, ¿no? Porque me siento como poco afortunada, ¿no? Por encontrarme al lado de Manolo Sanlúcar y de José Miguel Évora, que es finalmente quien ha llevado la batuta de este proyecto, con lo cual estoy encantada. Yo digo que estoy haciendo un máster intensivo, ¿no? Pero en muchos ámbitos, no solo en el artístico y en el de como cantadora. Estoy aprendiendo a ser paciente, a valorar los momentos de aprendizaje, el tiempo que conlleva crear un concepto, una filosofía de una obra. Todo eso me lo están enseñando ellos, ¿no? Que son expertos, ¿no? Y maestros de esto, ¿no? Llevan toda la vida dedicándose a esto. Como decía antes, yo creo que la familia Muñoz es mucha familia Muñoz, ¿no? Y por donde los mires están llenos de magia, ¿no? Por todas partes. Llevo dos años ha hecho en julio desde que me reuní por primera vez con Manolo Sanlúcar para hablar de mi pensamiento de un segundo disco, de este proyecto, y ahí comenzó todo, ¿no? Para mi sorpresa, pues Manolo me ofreció toda la ayuda que estuviera en su mano y yo simplemente iba a pedirle pues que tocara algún tema o que estuviera de alguna manera, ¿no? Pero me encontré con la grata sorpresa de que se involucró totalmente y me dijo que me ayudaría en todo lo que él pudiera. Así, a día de hoy, pues decidimos que los compositores fueran sus hermanos y en este caso pues es José Miguel Évora el que está haciendo el disco, lo está produciendo. Tenemos ya 6 temas, nos quedan 2. El disco va a tener 8 temas y una sorpresa aparte, ¿no? Que grabaremos como extra. Ya te digo, llevo un mes entero aquí en Sanlúcar dedicado completamente a la grabación, a la composición de los temas, al estudio, al ensayo. Y esto ha sido, Pepe, desde el primer momento totalmente espontáneo, totalmente fluido. Ha sido prácticamente una convivencia y para mí un aprendizaje indescriptible y único hasta ahora en mi carrera, ¿no? Entonces, pues por donde quiera que lo mire, es positivo, es ilusionante, te entusiasma. Y yo creo que ese espíritu y esa vivencia que estamos experimentando se transmite en el disco, o se va a transmitir en el disco. ¿Qué guitarra te van a acompañar en el disco? Hemos contado con las guitarras ya de Jesús Guerrero, de La Isla, que entre otros acompaña a Miguel Poveda. Hemos contado también con la colaboración de Diego del Morao, guitarrista de Jerez, que por cierto ha grabado una bulería que es para tirarse de los pelos. Y Paquito González también va a grabar las percusiones y alguna que otra cosilla que iremos contando más adelante, ¿no? Estamos en pleno proceso y hay cosas todavía que tenemos que pensar y que ir perfilando. Así que más adelante volveremos para rematar la faena. ¿En qué estudio se está grabando? El disco lo estamos haciendo en el estudio de José Miguel Évora, en la calle de la Luz, pues donde han grabado todos, ¿no? Por ahí han pasado todos los artistas de flamenco. El otro día que vino a grabar Diego, la noche antes había estado Estrella Morente, ¿no? Grabando unos coros para el disco de su hermana. Así que bueno, es un estudio en el que me siento muy a gusto. Además está Borja como técnico de sonido, con el cual se trabaja de maravilla y bueno, me atrevo a decir que es el mejor que hay en el momento. Que algo he escuchado yo y me quedo encantado con los tanguillos y con las alegrías de Cádiz. No sé cómo luego resultará si le gustarán a la gente, ¿no? Pero yo creo que es precioso, al menos lo que yo he escuchado. Sí que es verdad que el tanguillo de Cádiz y la alegría que tenemos tiene un sabor y una frescura que los identifica y los hace, por supuesto, totalmente original y diferente. Yo creo que
que este disco respira otro color, ¿no? Por, al menos hablo de mi sensación. Luego cuando salga ya dirá el público su opinión, que es lo que realmente importa, pero estamos seguros de que lo que sí respira es otro color, otro sabor. Está lleno de aire nuevo, ¿no? De frescura por todos lados. Y también son cantes con los que yo me identifico mucho, Pepe. La alegría a mí me encanta, las cantiñas. Y el tanguillo de Kai, pues lo había cantado, pero no a nivel profesional en los escenarios ni nada de eso, sino más bien en las reuniones y demás. Bueno, María, ¿y este disco tiene alguna similitud con el primer disco tuyo, María Mezcle? La verdad es que creo que es totalmente diferente, Pepe, por completo, desde todos los puntos, ¿no? Porque para comenzar es una creación nueva, es totalmente nuevo en cuanto a temática y en cuanto a música. También hay mucha diferencia en mi manera de cantar, ¿no? Y en mi madurez, entre comillas, aunque no me gusta usar esa palabra, porque la palabra madurez creo que le tengo mucho respeto, pero sí hay un gran cambio desde el primer disco, que se publicó en 2010, a este han pasado 4 años. Y además el color, ¿no? Creo que es muy importante, porque en el primer disco solo había guitarra y percusión, y en este pues hay muchos más instrumentos, ¿no? Como el piano, como cuerdas, percusiones distintas que no estamos acostumbrados a escuchar en el flamenco. Entonces, en cuanto a colores, es totalmente distinto, la temática es totalmente distinta, la música es totalmente distinta, lo único que comparte es que es flamenco, que sigue siendo flamenco, que la gente me pregunta, pero ¿es un disco comercial? ¿Es un disco moderno? ¿Es fusión? No, es totalmente flamenco. Yo lo definiría como un disco que es un flamenco con raíz, pero con un aire nuevo, con colores nuevos. O sea, aparte de la raíz, cuando lo escuchas ves perfectamente que ahí hay raíz y que viene de hace 2 siglos, pero que da un fruto nuevo, ¿no? Al mismo tiempo te llena de aire fresco. Siempre te dije que tú tenías unas cualidades que hacía falta que te cogiera gente que pudieran sacar de ti todo lo que llevabas dentro, ¿no? Hombre, es cierto que en este caso José Miguel es un auténtico director que sabe sacarte las entrañas, Pepe, porque yo he llegado un día por la tarde y me ha dicho, tú hoy no has dormido bien, nada más que de verme entrar. Y yo digo, bueno, ¿tú cómo lo sabes? Pues verdad, pues no he pegado ojos esta noche, o estoy de mal humor, o lo que sea, ¿no? Porque yo creo que conocen, primero conocen a la persona, lo que te decía, que como es una convivencia, ya no solo conocen al cantador, no al artista, sino que conocen a la persona. Por eso también es una obra totalmente personal, porque se meten dentro de ti. Yo a veces las letras que hace digo, si es que parece que estás leyendo mi alma, ¿no? ¿Cómo puede dar tan en la tecla, ¿no? Y que lo que diga sea tan mío. Entonces es cierto que eso me ha hecho crecer muchísimo e incluso descubrirme a mí misma, y el estudio siempre te brinda esa oportunidad, porque cuando te metes ahí sabes que tienes que dar lo mejor que hay en ti. Y José Miguel además, como director, sabe sacártelo y sabe llevarte a ese mundo mágico que él dice, no tienes que pensar con esta, tienes que pensar con este que está aquí atrás, ¿no? Con el que tú no controlas, ahí está la verdad. Entonces eso te hace conocer nuevos mundos que hay dentro tuya y sacarte algo distinto que estaba ahí. Bueno, mis queridos amigos, ahora vamos a seguir viendo esta gran exposición que ha creído bien Paco Madán y que Rosa Vallecillo, la directora de esta galería de arte que está en Tartanero número 4, de exponer todos estos maravillosos cuadros, esta pintura vanguardista que le titulan Las Tres Lolas, que para mí es una cosa preciosa. Hay que tener mucha imaginación para hacer este tipo de pintura y de cuadro, y de aquí le damos la enhorabuena, ¿no? Además también agradecerle a Rosa por dejarnos estas instalaciones para hacer esta entrevista. Tengo que decirle a todos los que nos están viendo, a todos los aficionados, que como siempre, pues
cuento con mi cámara yo y me he tenido que levantar, me siento, me levanto, luego en el ordenador cortaremos y parece que han estado aquí 10 o 12 personas. Ese lo dice, se lo come, es cámara, es presentador, es productor, lo hace todo. Espérate que me voy a levantar, que voy a cambiar la cámara. Ahora ponte en el otro lado para que parezca que... Y yo lo que le deseo a María Mezcle, y pues porque le tengo muchísimo aprecio como persona y como cantadora, que le salga bonito todo, que lo que está haciendo, aparte que haya cosas que a algunos no les guste porque el libro de los gustos está en blanco, pues que sirva para que sea un gran aldabonazo en tu carrera artística, que deje un legado de los Mezcles, que tú eres la continuadora de los Mezcles, y que pues sea del gusto del máximo de personas, ¿no? Porque sabemos que a todo el mundo no le gusta todo. Claro, es imposible. Además, si intentas llegar a todos los públicos, yo creo que es un error, ¿no? Bueno, pues tienes la oportunidad de decir lo que tú quieras. Ahora di tú que te ha cortado 3 veces, 4 veces. Ya me puso puerta gallola, topa a mí. ¿Ahora qué? Venga, pues despídete. Pues nada, yo... Nos vamos a quedar ahora viendo los cuadros, ¿eh? Claro que sí. Esto es una maravilla. Dar las gracias de nuevo a este rinconcito que nos acoge tan generosamente, a Rosa. A ti, Pepe, por tu labor, porque eres el amor personificado por nuestro flamenco, por nuestra cultura, y es un orgullo para nosotros que siempre estés ahí y que disfrutes con nuestros éxitos. Está siempre, pero está siempre, y nosotros te lo agradecemos y lo sentimos. Y nada, que espero que prontito este proyecto pueda dar luz y que sea del agrado de como poco de la afición del flamenco y de los que le gustan y saben apreciar la buena música, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias y vamos a quedar viendo todas estas cositas de Paco Modal. Muy bien, a ti. Y a disfrutar del verano. Y enhorabuena, Paco, que esto es precioso. Y el frío.
tanto me había calado. Eres la reina pa' tu marido, regordona. Bueno, pues estamos en una bodega muy ceñera de Sanlúcar de Barrameda y estamos nada más y nada menos que con esta mujer que pues una de las grandes cantadoras que ha dado nuestra tierra, Sanlúcar de Barrameda, reconocida mundialmente como una cantadora muy ortodoxa, impresionante porque viene de la rama de los Vargas, ¿no?, de Tomás el Nitri. Y bueno, y estamos aquí porque vamos a entrevistarla. Y ella ha vivido momentos impresionantes para su vida cuando solo exclusivamente, pues tenía, me parece que tenía 9 años, ¿tenía, María? 9 añitos, que fue cuando yo empecé a cantar aquí en Sanlúcar, la Virgen de los Dolores, por saeta. Y claro, no, cuando me escucharon los García, pues ya todos los años me traía aquí con mi padre a la bodega, esperábamos aquí a la Virgen, le cantaba aquí otra vez, y aquí he pasado yo unos momentos muy buenos con ellos y con mi familia, vamos. Pues vamos a ir paseándonos para que tenga un recuerdo de este sitio. Bueno, pues voy a tener placer de saludar a un guitarrista. ¿Qué pasa, Bruno? ¿Y Antonio? ¿Qué pasa, hijo de mujercita? Buenas tardes. Un placer. Hola, grandísimo. Antonio. Un placer. ¿Qué pasa, hijo? Menuda joya. Bueno, pues María, ha venido Antonio Puerto, que es un gran aficionado. Hombre, muchas ganas que tenía de conocerlo, porque a mi sobrino ya que lo conozco, pero no lo había visto todavía. Bueno, pues tu sobrino es el que te va a acompañar a la guitarra, que se llama Daniel. Delgado. Daniel Delgado, pero artísticamente, ¿cómo te llamas? Me pongo Daniel Delgado, no me cambio el nombre. Ah, no te cambies. Pero es Vargas, también es Vargas. Sí, no. Bueno, es Vargas. Y como venimos diciendo, le estamos dando una visita por esta bodega tan ceñera, que tiene tantos recuerdos de los saeteros sanluqueños, como claro, te pasa a ti, le pasa claro, a Encarnación Marín Lazayago, en fin, la todos los ratos que hemos pasado aquí esperando a la Virgen, porque le cantábamos a la salida de la Trinidad, y luego nos veníamos para acá a esperarla que llegara aquí, y mientras que llegaba aquí, cantaba mi padre por soleá, por bulería, las hallagos, bailaba, en fin, formábamos aquí una fiesta y cuando ya venía la Virgen nos salíamos todos para afuera otra vez a cantarle por saeta. ¿Y qué te parece que este buen aficionado, este buen cantado del puerto haya venido a Sanlúcar a conocerte? Pues, porque tú eres una diva para él. Pues yo tenía muchas ganas de conocerlo, aunque no conozco su cante porque no lo he escuchado, pero tenía muchas ganas de conocerlo y le agradezco mucho que haya venido a verme, claro que sí. ¿Qué impresión te ha llevado tú, Arbea María Vargas? Bueno, para mí ha sido un placer, porque para mí estas personas las llevo metidas en el alma, ¿no? Tengo un cariño por ellos que, bueno, enorme. Y verla ahora, pues me ha sorprendido lo joven que está, ¿no? Y con la ilusión que está y con las ganas que tiene de seguir cantando. Y eso para mí, bueno, es algo que no tengo palabras para describirlo, ¿no? Me siento, pues, muy, muy feliz, ¿no?, de estar aquí con ella, ¿no?, y con su sobrino y contigo, y muy bien, ¿no? Pues enhorabuena por venir para ver este reportaje, entrevista, pues sí, que van a tener ustedes el placer de ver y disfrutar además de los cantes y el toque de Daniel Delgado y de María Vargas. Vamos a seguir viendo la bodega. Venga, vamos a seguir, porque ya yo no me acuerdo cómo era, porque... Thank you.
Bueno, mis queridos amigos, es para mí un placer, un orgullo de tener a esta gran cantadora nuevamente en vuestras pantallas. Pues ya sabéis que yo, que llevo muy adentro lo que es el flamenco, pues siempre me fijo en ella porque es la historia viva del flamenco. Ha cantado con los más grandes, ha recorrido los mejores escenarios. Y hoy en día, pues como la veis, es muy joven, pero está que se sale, como se suele decir en el argot flamenco. Se trata nada más y nada menos que de María Vargas, que hemos hecho un paseíto al principio por la bodega, que ella, pues con 9, que ya no lo explicará, 9 o 10 años, empezó a cantar a su Virgen de los Dolores. Pues lógicamente le ha traído unos recuerdos imborrables, ¿no? Pues porque tenía no solamente lo de la Virgen, sino además tenía aquí a toda su gente, a su familia. En fin, recordar esos momentos es algo triste, pero a su vez maravilloso por haberlo vivido, ¿no? María, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Ponte el micro. Buenas tardes. Es verdad que nunca me acuerdo de... Pues sí, la verdad es que sí, que me ha dado mucha alegría y en el fondo un poquito pena, porque claro, era muy chiquitita, porque yo empecé a cantar, como ya sabes, a mi Virgen de los Dolores con 9 añitos. Entonces, los García, que antes era de la bodega, era de ellos, pues cuando me escuchó cantar por saeta, pues ya sabe que me metía la Virgen para adentro, me la sacaba y otra y otra, y yo decía, nada más que hace 2 letras, decía, y la gente, oh, la misma, y me tenían así toda la noche, y ya yo, pues empezaban a hacer fiestecita aquí y ya me traían para acá con mi padre, mi familia, y venía también a Zayago, y en fin, que después de cantarle a la Virgen allí en la Trinidad, nos subimos para acá arriba y estábamos aquí cantando, bailando y todo eso, y esperando que subiera la Virgen, que pasaba por ahí. Entonces la paraban ahí y otra vez le cantaban por saeta y ya seguíamos la huerga aquí, y así empecé yo. Ya de aquí me fui para Jerez y ya es Jerez. A partir de ahí, ahora hablaremos de Jerez. El máximo. Pero es digno y elogio, hay que darle un apartado especial, pues a los que son dueños hoy de la bodega, de la marca Laguita, que nos acoge aquí con tanto cariño. Hombre, que, claro. Que nos, bueno, pues nos tiene entre algodones, y la claro verdad que le agradecemos muchísimo. La verdad es que sí, porque tenía muchas ganas de ver otra vez la bodega, que es que no me acordaba de ella, porque... Y claro, ahora como son otros dueños, pues tampoco los conocía. Se lo agradezco muchísimo que me haya traído aquí a la bodega hacer la entrevista. Y nos va a acompañar en esta entrevista, nada más y nada menos, que con una copita de la guita, ¿no? De la guita. Ya, pues mira. Bueno, vamos a tomar un buchito. Digo. Flamenquito mío,
María, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Fue muy sacrificado? En fin, cuéntale un poco, pues mira, a todos los aficionados. Te voy a decir una cosa, Pepe. Yo no tuve mala suerte en mis inicios porque, como ya te digo, yo empecé aquí en Sanlúcar. Estuve en un concurso que me llevé los tres primeros premios. Me apunté por Soleá, por Siguirilla y por Bulería y me llevé los tres premios. Que en la Plaza Cabildo, me acuerdo, con Manolo Sanlúcar. Y ya a partir de aquí ya me llamaban los García, hacía muchas fiestecitas aquí que me llamaban siempre, y ya me fui para Jerez, y ya en Jerez me presentaron en el Teatro Villa Marta cuando el homenaje que le dieron a Javier Molina, y me hicieron reina de los Juegos Florales de Jerez y a Manuel Torres. Y a partir de ahí ya empecé, o sea, ya me empezaron a hacerme mis temas para grabar mis primeros discos y ya me fui para Madrid, en fin, ahí empecé mi carrera. Y la verdad que yo empecé pues con todos los mejores que había en aquella época, que era Antonio Mairena, Juan Talega, Chocolate, Terremoto. O sea que yo tuve una presentación muy buena y con todos los mejores que había en esa época. Y tú, que estabas en todos los escenarios, estabas en todos los tablaos, ¿qué fue lo que te hizo de retirarte, porque nunca te has retirado, pero te quitaste de la primera fila? ¿Fue el amor de Sergio el que te hizo...? Hombre, sí. Yo, la verdad que yo nunca he dejado de cantar. Lo que pasa es que yo ya, pues... conocí a mi marido, me casé, tuve mis niños y estuve haciendo festivales y cosas que tenía yo contratadas, y eso tuve que hacerla y nunca he dejado de hacer cosas. Lo que pasa es que ya me dediqué mucho a mi casa, a mis niños, a mi marido y en fin, pero que nunca he dejado de cantar, o sea, de cantar nunca he dejado. Y de hecho tengo, ya se ve que tengo 22 discos grabados. Y no dejo de cantar nunca, o sea que ahora estoy empezando otra vez a volver a cantar, porque ahora ya es que lo necesito, ya es que necesito cantar. Ya me falta mi marido, va a hacer 8 años ya, y yo ya pues necesito cantar y echar para afuera todo lo que tengo dentro. Pues en tu carrera artística han habido muchísima gente que han estado siempre al lado tuya. Uno te impulsaron, como puede ser Juan de la Plata, otro que fue Pulpón. Sí. Pero hay alguien especial que te llevaba siempre cogidita de la mano, que se llamaba Manolo Vargas, ¿no? Hombre, ¿qué recuerdo te trae? Mi padre de mi corazón. Mi padre que no me dejaba ni azul ni a sombra, siempre iba conmigo a todos los lados y era el que me llevaba y ha sido, pues, como te voy a decir, ha sido mi maestro. Mi padre ha sido mi maestro, porque mi padre cantaba, que quitaba todo el sentido. Él no ha sido artista, pero el que me decía, mariquita esto sí, mariquita esto sí, por aquí, por allí, y él me hacía los cantes. Y tú sabes que yo con 7 años pues cantaba por Siguirilla, por Soleá, por todos los cantes, porque me lo hacía él. Y mi abuelo, yo no lo conocí, pero mi abuelo cantaba en su fragua, ahí en la calle Comisario, que tenía la fragua mi abuelo, y mi abuelo cantaba que quitaba como todo el sentido. Y mi padre me cantaba los martinetes de mi abuelo. En fin, que yo vengo de familia de cantadores, como tú sabes que Tomás el Nitri también era tío bisabuelo mío, los Medrano también era mi familia, Félix Serrano, o sea que vengo de familia de cantadores. Pues viene de una de las grandes familias del mundo flamenco. Del mundo flamenco, es verdad. Como los Peña, como Papa Pinini, pues usted detalle en otra... Cada uno tiene su hecho y yo tengo... Pero que son lo que siempre se ha dicho, que hay mucha gente que critica y dice, el flamenco no son de familia. Bueno, pero es que hay familias, sí, que da la casualidad que han tenido muy buenos artistas. Sí, ¿no? sí. Nosotros ahora, pues, yo, lo que quedamos de artista, pues mi sobrina Aurora, que está trabajando, y yo... Como artista de eso, de profesional, no diremos, pero como cantadores,
toda mi familia. Tú ves a cualquiera de mi familia y canta y baila y te quita como otro sentido, como mi prima Loliche que te hace un baile por bulería porque ahora no ha podido venir porque está trabajando ella en su plaza con sus teles y sus cosas. Mi primo tampoco ha podido venir, mi primo Manolo, mi primo Juan, y que en paz descanse, que quitaba otro sentido como cantaba. En fin, que mi sobrino, ahora también que también toca la guitarra, el Dani. O sea que toda mi familia canta y baila y toca la guitarra y todos somos artistas, vamos. Pues tú nunca has renunciado de nuestro pueblo, lo has llevado por bandera. No, por supuesto, yo. En Valdetorre de Jarama, que es en Madrid donde tú vives, el cortijo, la finca donde tú vives se llama Finca La Jara. Finca La Jara. O sea, que lleva San Lucas, claro, por bandera, pero hay un pero. Hay un pero. ¿Tuviste que irte para Jerez para poder triunfar? La verdad que sí. Me dio mucha pena que mi pueblo no me lanzara. Y la verdad que quiero a mi pueblo, pues como te voy a decir yo a ti, los quiero porque es un cacho de mis carnes. Pero en ese cacho de mis carnes está Jerez. Que Jerez me quita como todo el sentido, porque Jerez fue el que me lanzó. Tengo el premio de la bulería de Jerez, tengo el premio nacional de cante de Jerez, tengo el que me hicieron reina de los Juegos Florales Jerez. O sea que Jerez me lanzó. Y luego me grabé el disco Gracias a Jerez, mi primer disco, que lo grabé con Los Morados. Me hizo los temas mi tío Antonio Gallardo, que es para descanse, pobrecito mío, que de aquí te mando un beso, y me hizo unos temas que quitaron como otro sentido, que fue lo que me dieron el nombre. O sea, hay que personificar en alguna gente, Juan de la Plata, Manuel Río Ruiz, que también eso, Antonio Gallardo, ya te lo he nombrado, que hay que ser. ahora está su hijo, que es falta, pero su hijo José, mi sobrino José, quita todo el sentido. O sea, se ha ido su padre, pero se ha quedado él, que hace unos temas que quita también como otro sentido, porque claro, lo trae en la sangre
y no tiene más remedio que hacer cosas buenas. Y también este de Onda Jerez, Pepe Marín, en fin, que ha tenido tu... que Jerez para mí ha sido un cacho de mi corazón, que no sé, siempre lo llevo, pero mi pueblo, claro, Sanlúcar lo llevo, y tengo que agradecerle a Sanlúcar pues la plaza que me ha puesto a mi nombre, la insignia de oro que me dio nuestra exalcaldesa Irene García. Y ahora lo que espero es que antes que me muera, que nuestro nuevo alcalde me haga hija predilecta antes que me muera, porque ya eso es lo que me falta para ser feliz, que sea hija predilecta ya de mi pueblo, porque eso me haría muchísima ilusión, Pepe. Pues es verdad que tú has triunfado y a lo mejor hubiera triunfado de todas las maneras, ¿no? Pero tú sabes que, si siempre, que siempre hay el que es payo, el que es gitano. ¿El mero hecho de ser gitana te impulsó todavía más para triunfar, o hubiera sido lo mismo si hubiera sido paya? Es muy comprometida esa Es muy pregunta, comprometida, ¿eh? Esa palabra, porque yo respeto a todo el mundo y, oye, y hay mucha gente que no son gitanos, que son buenos cantadores. Lo que pasa es que yo te voy a decir una cosa, que los gitanos es que tenemos la cosa, que tenemos ese... ¿Cómo te voy a decir? Vendéis la pena mejor que nadie, que, ¿no? Que tenemos ese pellizquito y esa cosita que tenemos los gitanos, pues a lo mejor los que no son gitanos no lo tienen, pero que hay muy buenos profesionales que no son gitanos, por supuesto que sí. Pues aquí en Sanlúcar, tú has mentado ahora una cosa que es fundamental. Siempre se ha hablado cuando se ha dicho, mi padre o mi tío cantaba en la fragua, se cantaba por Sigrilla, se cantaba por Toná, por Martinete, pero hoy se ha terminado la fragua y como no canta en la ducha, no se canta, ¿no? Y lógicamente estamos reivindicando los candes de Sanlúcar, como puede ser Mirabrá, puede ser Las Cantiñas, La Romera, sí, la Romera, Rosa, ¿no? Yo con La Romera empecé yo mis primeros discos, que tú sabes que me hice... me di a conocer yo mucho por La Romera, y La Romera es genuina de Sanlúcar, ¿verdad? Claro. Sí. Lo mismo que Los Caracoles, que siempre hay... En el flamenco no hay nada escrito porque... muchísima gente de los que fueron sus intérpretes pues eran analfabetos y no dejaron escrito nada, entonces siempre hay especulaciones, sí. Y no hay nadie que diga, pues esto es por aquí. Nosotros reivindicamos para nosotros mucha parte de lo que es Las Cantiñas, ¿no? Sí. Porque me da la sensación de que mucho tiene que ver, por ejemplo, Mirabrá, La Romera, La Roza, Los Caracoles con, sí, nuestra tierra. Pero ¿qué es para ti, cuál es el cante fundamental para ti de la grandeza del flamenco? Hombre, a mí yo me identifico mucho con muchos cantes, pero el cante que de verdad yo me siento yo y sé que es ese cante de mi gente, de mi padre, son las Sigrillas, porque hay mucha gente que canta por Sigrilla y canta divino, ¿no? Pero la Sigrilla que yo canto, que son las que cantaba mi padre, esas son nuestras. Y te voy a decir una cosa que me decía a mí el tío Juan Talega, que me quería muchísimo. Me decía, sobrina, dice, yo te voy a decir una cosa, no dejes nunca de cantar por Sigrilla, dice, porque la Sigrilla que tú haces, esas Sigrillas son tuyas, esas de tu familia, es de tu gente. No dejes nunca de cantar esas Sigrillas. Y otra cosa te voy a decir, sobrina, porque tú sabes que yo, a lo mejor yo he ido a un festival y han cantado por ejemplo, por Bulería, y yo he ido detrás y digo, usted ha cantado por Bulería, si yo canto lo puedo tapar. Y he procurado cantar otra cosa, aunque en la segunda parte cante. Y me decía, dice, sobrina, mira, tú sé cómo eres, de buena gente, todo eso, pero te voy a decir una cosa, cuando tú salgas ahí, tú y siempre tú, aunque el que venga detrás sea tu padre. Y yo, pues era una chiquilla, pues no echaba cuenta, pero tú fíjate que ahora se me viene mucho a la cabeza cuando estoy cantando y eso, porque a mí no me lo han respetado eso como yo he respetado. Tú respetabas. Yo respetaba mucho eso, pero
Y ahora no, ahora yo salgo a cantar y digo, ¿qué he cantado esto? ¿Y que yo puedo esto mejorarlo? Pues voy, y no, y ahora no me dejo pisar. ¿Y tú no presientes lo que está ocurriendo hoy en el flamenco? Que eso viene precedido de hace muchos años, porque ya hace, muchas veces lo hablo con muchos aficionados, buenos aficionados. Por los años 20 se creó un concurso que se llamaba Concurso de Cantes Hondos. Y luego, para darle el citito a los que son innovadores, un concurso de cante flamenco. Y ahí se metía lo más flamenquito. ¿Qué trabajo cuesta vender hoy lo puro? Sí, porque ahora con esto del flamenco, este fusión, como se llame, que yo lo respeto, ¿no? Que yo respeto todo lo que sea arte, todo lo que sea bueno, pero están, ¿cómo te diría yo?, engañando un poco a la gente lo que es el cante gitano. Que el cante gitano se puede innovar, no innovar, sino se puede hacer más o menos de una forma o de otra, pero el cante gitano no hay nada que hacer, está hecho todo, la soleá está hecha. Ahora cualquier grupito, cualquier cosita, esto, vamos a escuchar un flamenquito, vamos a escuchar un flamenquito. No, señor, eso no es el flamenco. El cante gitano es una cosa y el flamenquito es otra cosa. Y eso es lo que está un poquito, que está la gente un poco, que es el cante gitano, que es el cante flamenco. Pero yo te digo una cosa, que el que además le gusta el cante gitano y va a escuchar el cante gitano, sabe lo que es. Y el que tiene sentimiento y le llega aquí, sabe lo que es el cante gitano y cuando le tiras un pellizco. Cuando tú me dices el cante gitano, me hablas de la soleá, la cigrilla. La cigrilla, la bulería. Pero también lo hacen los payos y muy bien. Yo conozco a la periñaca y que era paya, tía Periñaca, claro. Y había que quitarse el sombrero. Claro, claro. O sea, aquí se tiene o no se tiene. Claro. 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 Y Jerez, pues fíjate. Claro. Jerez como es para el cante gitano. O sea que. ¡Vivan los Vargas! Este es para mi primo Manolo, que se ha quedado en la Jara y no venía a acompañarme. Dani.
el mundo tú te ríes, con todo el mundo te diviertes, con todo el mundo tú te ríes. Y solamente tú pa' mí, que tú me pone banderita negra, y yo me quisiera ir a morir. María, ¿por qué no le dices a todos los que te están viendo ahora mismo en la cantidad de tablao que ha sido figura estelar en todos los que has estado? Ojo, yo he estado en todos los tablaos de Madrid, desde que me conoció Caracó, que me conoció en la Venta Varga. Estaba yo cantando en un reservadito aquello que tenía con mi padre y mi familia. Entonces estábamos allí, me escuchó Caracó y me dijo, le dijo a mi primo Juan Manuel, ¿quién es esa niña que canta? Dice, oh, esa Mariquita Varga que ha salido hace poco y no vea, dice, pues preséntamela. Y me habló y dice, mira, voy a abrir un tablao en Madrid que se va a llamar Los Canasteros. Dice, te voy a llevar para la inauguración. Y yo me puse muy contenta, pero yo le dije a mi padre, digo, paito, digo, este me ha dicho Caracol, me ha dicho esto, pero ni me llama ni nada. Pues claro que me llamó, inauguré Los Canasteros, que aquello fue un boom, porque íbamos todas las figuras del momento. Estaba mi prima La Perla, estaba Bambino, estaba Gaspar de Utrera, estaba El Sordera, todas las figuras de ese momento estábamos todos en Los Canasteros, y eso fue eso. Luego Las Brujas, El Café de Chinita, El Corra de la Morería, Torre Bermeja. Yo todos los tablaos de Madrid me conoce. Ya luego El Extranjero con Camarón, con Paco de Lucía, que tengo los discos grabados. ¿Y cuántos, ahora que está hablando de discos, cuántos discos tiene grabados? Yo tengo 22 LP grabados. Con Manolo Sanlúcar, con Paco de Lucía, con Los Habichuelas, con Los Morados, que fue los primeros discos que yo grabé, con todos los guitarristas. Bueno, tengo grabado con todo. ¿Y puedes recordar con todos los que te han tocado, contigo los que te han acompañado, no solamente en grabar el disco, sino los que te han acompañado, vamos, los más representativos? Hombre, Manolo Sanlúcar ha trabajado conmigo en Las Brujas y una turna que hicimos por Alemania, que tenemos una foto que yo no hace mucho la subí al Facebook, en la terraza del Martini de Milán. Él con la guitarra y yo cantando y el camborio y la mujer bailando. Pero aparte he trabajado mucho y con Paco y... O sea, que ha estado... Con todos los mejores, y con Los Habichuelas, y con el Chinita, con todo. María, ¿y qué pasa en San Lucas que los gitanos no salen cantando? Ay, yo qué sé, un chiquillo, Pepe, yo qué sé. Hay un chiquillo que tendrá 8 o 10 añillos, que se llama Manolito Valencia... Sí, es verdad, que me han dicho que canta muy bonito el chiquillo. Y va haciendo cositas ya el chiquillo. Sí, ¿no? Porque... Tengo ganas yo de escucharlo, porque me lo han dicho que canta muy gracioso, ¿no? Que canta muy bien, me gustaría escucharlo. ¿Y qué opinión tiene de los cantadores que están ahora mismo en la primera ola? Hazme un análisis de cómo ve el panorama. Yo es que, como te estoy diciendo, hace mucho que yo no... Porque ahora dice que está el Poveda muerto, pero... ¿Te quiere creer que yo no he escuchado todavía el Poveda? No lo he escuchado, no puedo opinar de cómo es porque no lo he escuchado. O sea, yo no puedo decirte es bueno o es malo, tiene que ser bueno porque la gente está hablando mucho de él y eso, pero que no lo he escuchado, pues yo salgo ahora poco, de Madrid salgo poco y nada más que cuando voy a trabajar y hago
que tengo que ir a trabajar, trabajo, me voy para mi casa otra vez y así, pero salgo poco de noche. Pues tiene que salir un poquito más para que esté en el ya, mundillo. Sí, sí, ya, pero lo que pasa es que eso, que desde que falta mi marido, pues salió menos. Salgo menos. Antes sí salíamos todas las noches, íbamos a todos los lados, pero ahora pues salgo menos. Bueno, pues hemos hablado de cantadores, hemos hablado de cante, hemos hablado de guitarra, no hemos hablado de baile, pero tampoco hemos hablado de los públicos. ¿Qué es para ti hoy? ¿Cómo saca conclusiones hoy tú en el público flamenco? ¿Le falta grandeza por reivindicar lo auténtico o se deja ganar por otras músicas? Hombre, yo te digo una cosa. Yo, en los sitios que yo he cantado, la verdad que muchas veces dicen no entiende el flamenco, pero en los sitios que yo he cantado, incluso en el extranjero, que decía, aquí no me van a escuchar a mí, pues yo tenía un excitazo por todo el extranjero, por toda Europa, y me han entendido, me han hecho, porque, y fíjate tú, cuando yo fui a presentar mi último disco que grabé, que me hizo Alejandro Sanz los temas y Pedro Miguel Ledo, pues cuando fuimos a presentarlo en Bilbao y en todo esto, yo decía, aquí ni me van a escuchar a mí, ni me van a entender lo que yo canto ni nada. Y mira la sorpresa que yo me llevé, que cuando entré por la emisora, los locutores dicen, venga, que ha llegado María, porque empezaron con una copa de manzanilla, ay, y el pescadito cae en San Lucas. Digo, yo, ¿dónde mi madre? Y empezaron a cantarme el pescadito que de San Lucas, porque tú sabes que todos los discos míos, eso sí, me lo tiene que agradecer mi pueblo, porque en todos los discos tengo un cante grabado de mi pueblo. Pues eso es muy importante, ¿no? María, me gustaría que, como vamos a ilustrar esta entrevista con unos cantecitos, ¿no? Yo no sé cómo voy a tener la voz yo ahora, hasta ahora, hace una arte que hace mucho que no canto. Y estamos terminando la entrevista, que me siento muy orgulloso de estar al lado tuya, de que tú seas sanluqueña, que sea una gran cantadora. Y también me gustaría que, antes de terminar, pues el primer recital que va a tener próximamente. Pues próximamente voy a cantar en Bilbao. El día 27 de septiembre, si Dios quiere, canto en Bilbao, en un teatro. Ya, pues allí van a disfrutar todos los vascos que quieran. Que va conmigo Jimeno. Ah, Francisco Jimeno de Estepona. Sí, de Estepona. Bueno, muy y bueno. Y va también la mujer y va también una bailadora, o sea que vamos a echar un ratito allí a ver cómo nos coge los bilbaínos. Yo creo que bien. Te va a coger bien. Yo creo que bien. Porque... Bueno, pues yo te deseo que triunfe como ha triunfado siempre, que está muy bien de voz. Que yo no... creo que sí, hace mucho que no canto, pero vamos, yo creo que no estoy muy malamente de la voz, yo no sé. No sé. Y que lógicamente donde quiera que vaya va a dejar el pabellón de San Lucas, y no solamente de San Lucas, sino del cante flamenco muy alto. Yo te voy a decir una cosa, porque hablando de mi tío Antonio Gallardo, que yo los quería y a mí me quería con locura, ¿no? Me ha hecho unos temas divinos. Y ahora ha quedado por mi sobrino José, que es su hijo. Y el otro día, pues, hablando de él, y nos ponemos cosas por el WhatsApp, y me mandó un tema. Está moderna ya, con el WhatsApp, ¿no? Y ahora con esto del WhatsApp. entonces me mandó un tema, me escribió un tema, un cachito de tema, que yo creo que por Fandango me va a entrar bien. Bueno, y como ellos me quieren unas hartas, y me mandó, y te lo voy a decir sin cantarlo, porque todavía no lo tengo montado ni nada. Y me ponía: canta María Vargas, canta, que hay un gallardo en el cielo que a tu voz de terciopelo le pone peina y bata. Anda, vámonos, grabamos. Anda que no, ¿eh? Y ese es mi tío Antonio, que está en el cielo echándome una mano como siempre. Venga, pues vamos a brindar por la gloria de... Por sí. Por ti, por el mundo por flamenco. Por todos los que tenemos allí, y por mi marido, y por todos los que tenemos allí arriba, que nos ayude y que sigamos para adelante como vamos. Venga, pues que te salga todo bonito.
Y viva la Ina, ¿no? Y San Lucas. No, y viva la guita. Esto, la guita. Perdón, que como estábamos hablando de Jerez me he equivocado. La guita de mi pueblo. San Lucas, pero he dicho San Lucas. Esta gran manzanilla, que es manzanilla la guita. Manzanilla la guita, la que siempre nos hace disfrutar tanto, ¿no? Oh, que está más buena. Bueno, yo voy a decir una cosita. Es la primera vez que voy a cantar con mi sobrino, entonces me hace mucha ilusión que me toque. Y voy a cantar un poquito por bulería, se lo voy a dedicar. Primeramente se lo voy a dedicar a esta bodega tan divina que me trae tanto recuerdo y a la manzanilla la quita, que quita como todo el sentido. Y a toda San Lucas, ¿eh? Vamos allá, Dani, vamos como estoy de la voz. ¡Hasta Dani! ¡Dale! Aunque no me ha tocado nunca, pero siempre no, tenemos, es lo que yo te digo de los gitanos, que siempre llevamos la cosita. Bueno, queridos amigos, estamos con el otro protagonista de este programa, es nada más y nada menos que Daniel Delgado, que es familia de María Vargas, y nos gustaría que se presentara, aunque yo me voy a permitir el lujo de sacarle algunas preguntas, y si él tiene a bien, pues que se lance, ¿no?
Bueno, Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado antes que nada, Pepe. Pues nada, el placer es mío. ¿Qué tiempo llevas en esto del mundo del flamenco? Por ejemplo, ¿cuándo empezaste con la guitarra? Sí. Bueno, yo empecé muy jovencito, yo empecé con 14 añitos, pero empecé tocando otras músicas. Lo que pasa es que, claro, empezó a llamarme la atención el mundo del flamenco y fíjate tú, sin saberlo, resulta que tenía familia que se dedicaba a esto, mi abuelo cantaba, mi tía, que acabáis de verla, de escucharla, es cantadora profesional. En fin, que sin darme cuenta, resulta que yo tenía antecedentes de flamenco, sin saberlo, vamos, empezando a tocar otras músicas y otras historias. ¿Y quién era el referente en aquellos momentos para ti del mundo de la guitarra, que tú querías parecerte a él? Hombre, mucho. Cómo no, Paco de Lucía, todo el mundo habla de él, ¿no? Aquí en el pueblo, Manolo Sanlúcar, por supuesto. Hoy día me gusta mucho Diego del Morao, Dani de Morón. Y no solo de flamenco, ¿no? Me gustan otras músicas también y bueno, me gustan muchos guitarristas, que no solo de la música del flamenco, ¿no? Que el flamenco es lo que me dedico profesionalmente, pero siempre que puedo me escapo a tocar con otros músicos, aprendo de otros músicos y, no sé, yo creo que, aunque cuando vayas a tocar con un cantador por seguirilla tiene que sonar lo que tiene que sonar, después, ¿por qué no aprender otras músicas, ¿no? Y compaginarlas. Pues bueno, sería interesante que le dijera a todos los telespectadores en qué faceta te personifica tú, si es compositor, si es guitarrista para el cantador, si también te da traza para poder cantar a los bailadores, o sea, tocar a los bailadores y a las bailadoras. Sí, sí. Hombre, yo sobre todo me dedico a tocar para baile y también me gusta mucho el cante, siempre me ha gustado el cante, aunque al principio no, al principio lo que me gustaba era la guitarra y poco a poco fui apreciando lo que es el cante, que es algo que es complicado de apreciar. Pero una vez que te engancha, como dice un amigo mío, el veneno del flamenco, una vez que te coges ese veneno y empiezas a entenderlo, ya no es un tío gritando, como dice mucha gente. Ya empiezas a darle sentido, a ver qué matices tienes cada cante, el ritmo, en fin, es una música compleja. Y claro, todo el mundo no tiene la oportunidad, como María, de aprenderla desde pequeña, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, que empecé a tocar otras músicas, fue como un aprendizaje. Cada vez que iba a tocar con una persona nueva me enseñaba algo nuevo, era como otra música totalmente diferente a lo que yo hacía. Y fíjate, al final me he dedicado a esto profesionalmente. Pues se acaba de irse uno, dicen que el más grande, que ha sido para ti o qué es para ti la valoración que hace de Paco de Lucía. Hombre, Paco, no sé qué voy a decir yo ya que no esté dicho de este hombre, ¿no? Pero sí que él cogió todo lo que había antes y le dio como una vuelta de rosca a todo. Conoció a otros músicos de otros estilos y lo hizo todo lo que hacía, lo hacía flamenco. Daba tres notas y esas tres notas tornaban súper flamenca. Da igual que fueras con un guitarrista de jazz, con un guitarrista de bossa nova, con un músico de cualquier tipo de música, ¿no? Y eso es algo muy grande, ¿no? Esa personalidad tan fuerte que tenía ese hombre. Y bueno, y hoy día, pues, yo creo que casi todos nos miramos un poco en él, ¿no? Aunque hay que coger tu propio camino, tampoco no podemos pretender tocar como Paco, por lo menos a nivel personal. Él tenía una personalidad tan fuerte, que sería una tontería imitarlo, ¿no? Pero sí que aprender mucho de él, pero siempre eso, siempre buscando no sonar a él, sonar diferente, que es lo realmente complicado. Y bueno, eso sí, que es un referente para todos, yo creo que para toda una generación de guitarristas. Y no solo de flamenco, cualquier guitarrista del mundo conoce a Paco de Lucía, y casi cualquier músico, ¿no? Pues tú sabes que hay un ramillete, independientemente de la valoración que tú has hecho de Paco, pero ¿tú crees que está la guitarra hoy en día en lo más de lo más? En tus diferentes intérpretes, ¿no? Porque la verdad que hay un ramillete de hombres que van a dejar una historia impresionante, ¿no? Sí, fíjate, Pepe, yo hace unos años pensaba que la guitarra flamenca estaba un poco estancada, que todo el mundo sonaba como hace 20 años. Y de hace unos años para acá han salido algunos guitarristas que me han impresionado, de verdad, como puede ser el caso que te comentaba antes, ¿no? De Diego del Morao, Dani de Morón. Hay un chico en Lebrija que me encanta cómo toca. Le mando un saludo desde aquí a Ricardo Moreno. Y sobre todo... El otro día lo grabé en el festival de Gerardo. Pues suena diferente, no pierde la esencia y suena diferente. Y eso es lo que me parece a mí que tiene valor a nivel personal, ¿no? Y claro, pero es curioso porque estos tres guitarristas que te digo mantienen la escuela, ¿no?
Los tres vienen de una escuela muy definida, aunque después han abierto el campo. Pero claro, ese es el problema que creo que hay hoy día, que no se respeta una escuela. Si tú tienes una base, una escuela marcada, como puede ser la escuela de Jerez, la escuela de Morón o la escuela de Lebrija, y después abres eso para mí es una maravilla. Ahora, si intentas mezclar cosas sin tener una escuela clara y definida, es más complicado. Normalmente la gente se suele perder. Pero claro, siempre sale el caso de estos tres guitarristas que pongo, por ejemplo, que son fenomenales, ¿no? Bueno, tengo noticia que está en Madrid, ¿no? Sí, llevo ya 3 añitos allí trabajando, Pepe. Y sí. Y estás viviendo en Madrid. ¿A qué te dedicas allí? Pues allí hago de todo. Desde tocar para baile, tengo un grupo fusionamos varias músicas. Yo siempre lo digo a mis amigos, esto no es un concierto de flamenco. Esto es un concierto de otras músicas. Cuando quieras ver flamenco, ven al tablao y estaré. O vente al teatro y me ves tocando flamenco. Pero como te decía antes, a mí me gusta tocar otras músicas también y me lo paso genial, siempre y cuando respetando, cuando voy con un cantador, respetando sus cánones y su manera de sentir el flamenco, por supuesto. Oye, ¿y quién te educó? ¿Con quién aprendiste tú? Yo empecé con el Lin, Yo ya tocaba algunas cosillas, pero no sabía nada de flamenco, como te comentaba, Pepe. Y después del Lin, que me ayudó muchísimo, me llevaba a ensayar, me llevaba a los conciertos y tal. Le mando un saludo a Lin desde aquí, por supuesto. Después conocí a Manolito Domínguez y a Niño Manuel, que también desinteresadamente me enseñaron una barbaridad. Me llevaban a su casa, nos llevamos las horas allí y aprendí muchísimo con ellos también. Después me dieron una beca a la Fundación Cristina Jeren, me llevé unos años en Sevilla y ya de Sevilla a Madrid directamente. Y ahí sigo, Pepe. ¿Es la primera vez que le ha tocado a esta gran artista y familia tuya, María Vargas? Pues sí. Sí, ya hace muchos años que María viene a casa, ¿no? Cada vez que viene a Madrid, viene a casa a tomar su café, a comer las tortillitas de camarones de mi madre, que las hace muy ricas. Mamá, un saludo desde aquí. Y claro, pero nunca habíamos tenido la ocasión de yo tocarle a ella y la verdad es que es un placer, ha sido una sorpresa, gracias a ti, Pepe, que nos has reunido aquí. Y nada, agradecerte a ti y a María, por supuesto, que esté aquí, que cuente conmigo y que me hayan llamado, vamos, ha sido una grata sorpresa. Insisto. Bueno, pues lo único que me queda es decir, yo no te he preguntado algo, tú tienes la oportunidad de decir lo que quieras y si tú quieres decirle a los demás, a todos los que nos están viendo y disfrutando de tu presencia y de tu talento, ¿cuáles son tus horizontes, en fin? Bueno, pues a mí en definitiva lo que me gusta es tocar, o sea, me gusta tocar y sobre todo con músicos nuevos, renomarme cada día, aprender de tanto de cantadores, bailadores, como músicos de otros estilos, pero siempre, hombre, yo creo que se tiene que mantener el flamenco clásico, no se puede perder, pero claro, también a la vez pienso que tiene que haber gente que se dedique a eso y otra gente que se dedique a otra cosa, ¿no? Que tampoco tenemos por qué cerrarnos, pero siempre respetando los orígenes y sobre todo que no se pierda ese sonido no tan especial que tenemos aquí. Yo creo que es el sentido del ritmo y claro, y sobre todo el cante es todo en el flamenco. Para mí lo dice un guitarrista, ¿no? El cante es todo, del cante viene todo, del cante nos nutrimos los guitarristas, los bailadores, e incluso los músicos solistas, los músicos de viento, todos nos nutrimos del cante, intentamos imitar a un cantador, ¿no? Con lo complejo que es eso, Y nada, simplemente decir desde aquí que cada uno tiene que buscar su hueco, su camino y su manera de sentir la música, ¿no? Y claro, nada, simplemente eso, ¿no? Pues nada, me estoy riendo porque al empezar la entrevista me dijo, Pepe, una pregunta que yo no estoy acostumbrado a esto. Y se ha puesto a hablar y está... He cogido carrerilla, pero sí es verdad que no... Que a mí lo que me gusta es tocar, ¿no? Al fin y al cabo, cuando me lo paso bien es tocando y, no sé, no estoy acostumbrado a que me hagan entrevistas. Pues vamos a despedir con esta copita de manzanilla laguita y agradecerle a esta gran empresa, a esta gran bodega, a esta gran marca de vino como es Manzanilla Laguita, pues acogernos en sus instalaciones... Y por toda la Pepe. Amabilidad que nos acoge siempre, pues porque aquí protagonizamos lo que es la simbiosis de el cante, los toros y el vino. Eso quiere decir que es parte de nuestra Andalucía, ¿no? Y entonces, pues aquí lo que nos hace falta ya es... aquí un maletilla dando un par de recorte, ¿no? La verdad es que este sitio es precioso, ¿no? La bodega de Laguita, tanto como otras que hay en Sanlúcar, ¿no? Son sitios que tienen,
para empezar el olor que hay en la bodega cuando llegas, ¿no? Para empezar eso. Y, no sé, el clima, ¿no? La frescura que hay en la bodega. No sé, yo desde pequeño eso lo he hecho mucho en Madrid, ¿no? El pasar por una bodega y el olor que sale desde una simple ventana, no sé, es algo que se echa de menos cuando se va uno de aquí. Venga, por lo dicho, que te vaya todo bonito y a beber una copita de manzanilla. Un chorrito. Ea, pues muchas gracias por todo, Pepe. Antonio, que está en el cielo y me está escuchando, no lo he montado todavía, pero su hijo José me lo ha mandado y yo voy a ver si lo puedo, si lo podemos hacer, ¿eh? Se lo voy a dedicar a mi tío Antonio Gallardo de Jerez. Vamos allá. Ah,